¿Dónde está el zurdo Ramírez ahora que ha sido derrotado? Es la pregunta que se están haciendo muchos, ya que ni en sus propias redes sociales se ha visto y tampoco asistió para la conferencia de prensa típica que se hace después de cada pelea. Y es que la verdad, el peleador oriundo de Mazatlán, al parecer, se encuentra en estado algo depresivo por haberse defraudado principalmente a él y después a su bandera, quienes se apostaban todo a que Zurdo aplicaría la venganza mexicana sobre un Dimitri Bivol que simplemente fue muy superior desde el principio hasta el final de la pelea. Mucha de la fanaticada y personas que apostaron por Ramírez lo están descargando con todo en los comentarios de sus redes sociales, mientras que su promotor Oscar de la Hoya alentó al peleador vía Twitter a que una derrota no define el final de su carrera y menos con un boxeador del nivel de Bivol. Y esto Oscar y Golden Boy saben manejarlo muy bien, ya que si recordamos cuando Canelo Álvarez estaba firmado con Golden Boy fue cuando tuvo su primera derrota ante quien es considerado como el verdadero padre de Canelo, el señor Floyd Mayweather, y aún así, a pesar de eso, supieron cómo sacar adelante su carrera. Recordemos que para ese entonces Canelo también había hecho lo mismo que hizo el zurdo antes de la pelea, donde había dicho que sí, que iba a derrotar a Mayweather, que tenía el poder para noquearlo, que aquello, que lo otro, y al final terminó recibiendo fue una magistral clase de boxeo. Lo mismo pasa con el zurdo, y sabemos perfectamente que Oscar de la Hoya sabrá lidiar con su peleador y conseguirle otra buena pelea, y si hay algo que tiene de la Hoya son contactos, y también hay que reconocer que su compañía ha realizado grandes peleas para el público. Pero ¿realmente fue tan malo el desempeño de Zurdo Ramírez? ¿Crees que no pueda tener otra gran oportunidad en el futuro? Muchas de las personas que lo están atacando y que se preguntan por qué no aparece, es evidente que está lastimado, sobre todo moralmente por su derrota y por lo que dijo. Y eso, la neta, hay que entenderlo. Después del récord de invicto que traía, siempre la primera derrota afecta muchísimo. Claro está, un récord impecable, sí, pero tampoco había peleado con grandes rivales en su carrera. En nuestra opinión, creemos que Zurdo no es un mal boxeador, ya que lo hemos visto peores. Simplemente tiene muchísimas cosas que mejorar y simplemente no debió de hablar tanto como lo hizo en esta pelea con Bivol, si no tenía la verdadera seguridad de que podía ganar y de que al menos iba a dejar el corazón como un auténtico guerrero mexicano encima del ring. Se me cuidan, raza.